que ese Coco Ore, no me ñañita, no. Ahí sí va a lanzar el CD en todos sus locales. Y tiene varios locales, pues, muchos locales, ¿eh? Y le dijo, pero ¿acaso ya no están viajando? Yo le conté algo. ¿Para qué? Me quise morir. ¿Sabes qué? Nada. Casi, porque estaba desesperada. Compré todo ese remedio, yo iba del mercado. Llegué a mi casa, iba a hacer para mi tereré con eso. Después miré así, y tocaba. Tiré todo mis amigos. No. Porque tanto yo busqué, 2 años busqué para mí, no tener mi vida. Me acuerdo, yo estaba chateando con el traductor, le dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué voy a hacer algo así? Porque el caso es que tiene que ver, mi voz no va a cambiar porque estoy embarazada, le dije, no se puede lanzar un hijo, la imagen tiene mucho que ver, no se puede lanzar un hijo de que yo estaba embarazada, ¿no? Esta vez estoy embarazada ya después de lanzar el disco, pero no puede ser el lanzamiento del disco. Y así, mal, yo me quedé mal, mal me quedé. Pues yo creo que tengo tanta mala suerte con la música. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que llegó esto. Es una foto así seria y así con cara de una turrita, lo hizo un super peinado así, tenía un saco todo de espectacular, un maquillaje increíble, espectacular, y la foto del CD, sí, es así, ¿no? Super lindo. Sí. Malo. Sí, 12 ahora, temas. Yo calculaba así que si yo 10 temas. 12 temas. Pero covers, algunos que se conocen acá y otros que son allá de conocido en Argentina. El que más me gustaba era el que uno decía. Yo que vivo para ti, me canso de esperarte sola en la cama. Yo que todo lo soñé, mi futuro imaginé, a lo tuyo, si fuera por ti, se me cambió. Espectacular en los temas, te juro. No, eran cumbia, cumbia y nomás, así que... Y ¿sabes por qué le gustó mucho mi voz? Porque él tiene una chica con carácter famosísima ya, Ángela, se llama Ángela Leiva. Están los materiales acá. Y ella, el mismo productor de ella. Déjeme yo. El mismo productor de Ángela Leiva. Porque dice que tenemos casi igual registro en la voz y toda esa onda. Más yo le gustó. Porque quería una para Paraguay. Ya que ella estaba en Argentina, quería una para Paraguay.